El fútbol femenino tendrá su espacio a partir del 31 de mayo en el barrio El Cincuentenario, donde iniciará el primer torneo regional. La idea de este torneo es, la verdad que es algo diferente que se está haciendo en Barranca Bermeja. Queremos invitar a todas las mujeres del Magdalena Medio, en especial los equipos cercanos de la ciudad de Barranca Bermeja, para que haga partícipe de este gran evento deportivo, donde vienen 6 equipos de afuera. Hasta el momento estos son los equipos que han confirmado la participación en el campeonato, que es organizado por José Quiroga, el paraguayo. Los equipos participantes son San Pablo, el equipo de Cantagallo, Sabana de Torres, Yondó, está el equipo del Centro de Ecopetrol y los 2 equipos de Barranca Bermeja. Realmente esto va a ser un torneo de muy buen nivel, porque vienen equipos que vienen jugando hace rato y queremos pues que el ente oficial como es la Alianza Petrolera pues esté pendiente de esta clase de torneo para que tengan posibilidades para el fútbol femenino sacar jugadoras de ese torneo. La categoría es libre. De igual manera, este sería el sistema de juego y los compromisos programados. El juego se va a jugar, el torneo de relámpago, donde se va a jugar 2 cuadrangulares. Todos contra todos, clasifican 2 de cada uno para jugar semifinal y la gran final sería tipo 4 de la tarde. Desde hace un tiempo que en Barranca Bermeja no se tenía un torneo para las mujeres de la ciudad y región.